López Obrador han sido precisamente que el pueblo lleve a cabo estas consultas populares fiscalizadoras, Ricardo. Sí, definitivamente. Es una de las grandes deudas que tiene el presidente López Obrador, dicho esto en el mejor sentido del término, porque hay personajes que el presidente López Obrador ha atendido con bastante minuciosidad, y uno de ellos es Enrique Dussel, este pensador que por ahí iba, incluso en algún momento intentó ir por ahí, Javier Sicilia, el padre Massa, los fundadores de la revista Proceso, pero que en algún momento se extraviaron, se perdieron. Yo esperaría que el Canal 14, el Canal 11, el Canal 22 le dedicaran sendos programas al pensamiento de Enrique Dussel, a todos los que estuvieron trabajando con él en la filosofía de la liberación, este movimiento intelectual que muchos han querido constreñir, pero que no se puede, porque es un movimiento sumamente heterogéneo, en el que participaron filósofos, filósofas también, venidas de diferentes corrientes. Aquí lo intentaron, insisto, en la revista Proceso, cuando la dirigía Julio Scherer, la dirigió y la fundó, pero yo creo que es muy necesario que se entienda esta filosofía, ciertos conceptos, sobre todo porque hicieron una crítica tremenda a la historia del continente que ellos veían como un obstáculo, sobre todo porque ese pensamiento venía desde Europa. En ese sentido, la filosofía de la liberación, el pensamiento de Enrique Dussel, pues es un ejercicio que se vuelca críticamente hacia las formas de interpretación europeas, asume con todas sus letras que teoría y práctica, o él le llamaba praxis, son dos elementos que están íntimamente vinculados, intrínsecamente dependientes, y bueno, pues habría que estudiar a Enrique Dussel, a Rodolfo Kusch, a Aníbal Fornari, a Horacio Ceruti, a muchos, muchos otros personajes que se encargaron, insisto, de leer críticamente la historia del continente y consiguientemente pues se volcaron a analizar minuciosamente los conceptos, las categorías con las que se han justificado diversos proyectos civilizatorios. Y bueno, pues esperemos que ahí entren en acción en el Canal 14, en el Canal 11, en el Canal 22. Esperemos que haya incluso en diferentes revistas de pro 4T o de izquierda. Yo pediría como un lector pues un especial como los que hacen en el periódico en la jornada semanal, un especial sobre el pensamiento de Enrique Dussel desde diferentes perspectivas. Esperemos que así ocurra. Por lo pronto ya les estamos ganando como siempre la nota y el análisis a estos medios que están echados sobre sus laureles. Pero bueno, en la derecha yo creo, me veo muy difícil que vayan a hacer un programa en el Canal 40, en la mesa de Leo Zuckerman. Yo eso lo veo muy difícil, aunque deberían, mi querido Vicente.